Hola, bienvenidos a Cocinando y Más, una vez más. Ahora vamos a preparar un delicioso queso fresco con chile. Vamos a hacer estas ricas cuajaditas, así como pues la conocemos, ¿verdad? Los que son del área, prácticamente se puede decir céntrica, de mi país, El Salvador. Así que vamos a comenzar muy fácil, muy rápido. Aquí está los ingredientes. Miren, yo voy a estar utilizando un galón de leche, conocido, ¿verdad?, como de tapón rojo. Esta es leche entera. Un galón de leche entera. Y también vamos a estar utilizando, esta es la pastilla de cuajo, pastilla para cuajar. Miren, aquí se la voy a tratar de mostrar para que puedan verla un poco mejor. La encuentran en cualquier tienda latina, o también la pueden ordenar por Amazon. Esta es la pastilla para cuajar y vamos a utilizar media pastilla, la mitad, para el galón de leche entera. Se utiliza la mitad en el caso mío, porque la verdad que si le agregamos menos es muy difícil. Y miren, aquí está el chile. Este es un chile seco conocido como chile de árbol. Es muy picoso. Yo voy a estar usando todo esto porque quiero guardar para la próxima vez. Entonces vamos al siguiente paso. Miren, aquí tengo la mitad de la pastilla. Le puse una cucharadita de agua para que se me hiciera mucho más fácil para poder, pues verdad, deshacerla muy bien con una cuchara. Y esta es la manera como yo lo hago, que se me hace mucho más fácil. Cuando ya esté así bien deshechita, lo vamos a agregar. La leche está fría, pues estaba en el refrigerador. Y hay dos maneras, ya les voy a explicar las dos maneras. Esta es una forma de hacerlo, que con la leche fría ustedes le agregan la pastilla ya deshecha, la mueven y vamos para la estufa, vamos a la cocina y a fuego medio alto vamos a poner la leche. Recuerden que ya tiene la pastilla de cuajo, vamos a mover y lo que vamos a hacer solamente es a quitarle el frío, a quitarle lo helado que tiene la leche. Eso es todo lo que vamos a hacer. No la calienten demasiado, solamente es, repito, a quitarle el frío, lo helado a la leche. Si ustedes consideran que pueden recalentarla mucho y les da miedo, entonces lo que les recomiendo es que mejor primero pongan la leche sola al fuego y déjenla media tibiecita, a quitarle solamente el frío, el hielo que trae la leche, y déjenla media tibiecita hasta que ya no esté fría. Entonces la quitan del fuego y después le pueden agregar la pastilla ya deshecha y la dejan ahí a que cuaje. Entonces cualquiera de las dos maneras pueden hacerlo, como se les haga más fácil. Yo de esta manera lo hago, que me parece bien para mí, pues siempre lo, normalmente lo hago así, me gusta. Y miren, cuando ya está comenzando a cuajar, esa es la seña que ya está. Le apagamos el fuego, la retiramos porque ya está comenzando a cuajar. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar a licuar estos chiles secos. También pueden hacerlo, si no tienen una cosita como esta que estoy utilizando yo, en la licuadora, para que les ayude, le pueden agregar también un poquito de agua. Y sí se puede también. Como les estaba diciendo, yo estoy utilizando esta cantidad, que es bastante, la verdad es bastante, pero yo voy a guardar porque a mí me gusta mucho estar haciendo este queso con chile, entonces ya lo voy a tener listo para la próxima vez. Entonces vamos a reservar para cuando lo vamos a necesitar. Y déjenme decirles que, volviendo, ¿verdad?, a la plática que teníamos de la leche, recuerden que si hacen el proceso como yo lo estoy haciendo ahorita, cuando ya la leche esté, ustedes si quieren pueden, pues con su dedo, ¿verdad?, y ver si ya la leche ya no está fría, listo, y la sacan. Otra seña conocida, como vieron, que inmediatamente cuando ya no está fría, ya no está helada, comienza a cuajar y ahí ya se quita
y dejamos un rato la leche ahí a que termine de hacer su proceso de cuajar y que esté pues ya lista. Y miren, lo que estoy haciendo aquí, le estoy botando el suero. Ya está lista y le estoy botando el suero porque de este suero no podemos sacar nada. Miren, aquí está el queso ya prácticamente. Si fuera leche que recién sacada de la vaca, sí podemos sacar requesón. Pero ahorita no podemos porque esta es una leche pasteurizada. Le vamos a dar así suavecito, miren, unos apretoncitos. Y la vamos a dejar ahí en la manta coladora o en un colador. La vamos a dejar ahí para que siga, ¿verdad?, escurriendo el suero que le queda. Aproximadamente una hora o dos horas la pueden dejar ahí para que escurra bien el suero. Cuando ya esté sequito, lo vamos a retirar de ahí porque tenemos que agregarle sal al gusto. Miren, aquí está la sal, ya está listo, ya está más que listo este queso. Y lo vamos a amasar muy bien con las manos limpias. Si ustedes quieren, pueden ponerse guantes también, pero pues la verdad considero que no es necesario, simplemente las manos limpias y ya. Ahora vamos a hacer el proceso de agregarle el chile que está en polvo. Como les dije, échenle poquito y lo van a ir probando. Si ustedes no comen mucho picante, agréguenle muy poquito, lo mueven, lo mezclan con su mano limpia. Y como les dije, si quieren ponerse guante, pues se pone y listo. Y miren, les voy a mostrar así rapidito, miren, aquí están las cuajaditas. Así le decimos nosotros en mi país, del área de donde yo soy. Yo soy del departamento de La Paz, de El Salvador. Y así hacemos las cuajaditas, miren, y ahí está, muy fácil, muy rápido, para comer con unas tortillitas calientitas, con frijolitos, acompañar. Súper rico, miren, me salieron un aproximado de 12 cuajaditas grandecitas, déjenme decirle, porque están grandes. Y está listo, así que mi gente, espero que preparen este rico queso fresco. Está muy muy fácil, sale mucho más barato, muy económico. Y no olviden, si no se han suscrito, los invito a que se suscriban, activen la campanita, compartan este video con familia, con amigos. Como siempre, yo lo voy a seguir viendo. Hasta la próxima. Cuídense mucho, cuidémonos mucho. Y que sea Dios guardándonos y bendiciéndonos. Dios nos bendiga. Bendiciones para todos, cuídense y no olviden, aquí hay muchas más recetas. Cualquier pregunta, alguna duda, déjenme comentarios, regálenme un like, un me gusta y vean qué delicia. Cuéntenme si a ustedes les gusta este quesito fresco con chile, si ya lo han preparado, cómo lo hacen. Ahí está listo ya para comer con tortillitas calientes. Hasta la próxima. Bye bye.